Hola a todos, bienvenidos a una nueva emisión del Boletín Digital Voz Universitario, un espacio informativo de la Universidad Francisco de Paula Santander, seccional Ocaña. El día de hoy nos acompaña el especialista Dairon Reyes, coordinador del Observatorio de Derechos Humanos de nuestra institución, quien nos hablará de Relatos Visibles, una serie que busca dar un homenaje a las víctimas del conflicto armado en Colombia, especialmente en la región del Catatumbo. Profe, bienvenido. Inicialmente, cuéntenos de dónde nace la idea de crear este proyecto. Bueno, de acuerdo a las políticas públicas del Gobierno Nacional, el día 9 de abril, por el contexto histórico que esto representa, desde luego el asesinato de Jorge Eliécer Gaitán, el inicio de la guerra civil en Colombia, se eligió entonces esta fecha como la fecha del Día Nacional de la Memoria y la Solidaridad con las Víctimas del Conflicto Armado. En ese sentido, cada año, el Día de las Víctimas entonces se trata de conmemorar, de traer a memoria esos hechos victimizantes y como sociedad estar comprometidos en la construcción y el trabajo por la paz. En articulación con esta fecha, el Observatorio de Derechos Humanos de nuestra universidad ha adelantado un proceso de conocimiento público que es Relatos Visibles. Relatos Visibles es un proyecto audiovisual, una miniserie de 3 episodios donde estamos fundamentados en relatos de víctimas que han sido propiamente estudiantes de nuestra universidad y que han donado su testimonio para que muchas personas conozcan esos hechos y que esos hechos puedan a su vez generar nuevas sensibilidades. Es decir, que en la voz de otras personas, de otro juego de estudiantes, a modo de un experimento social, podamos nosotros entender lo que viven las víctimas o lo que han vivido a partir de sus relatos históricos y que eso se convierta en una forma de justicia, de verdad, de reparación y de no repetición. Muy bien, profe, ahora cuéntenos sobre lo que los espectadores van a encontrar relatado en cada episodio de esta serie. Bien, los episodios tratan relatos de hechos victimizantes como desplazamiento forzado, homicidio, asimismo secuestro, ese tipo de fenómenos sociales que son muy comunes en nuestra región por ser una región de alta afluencia del conflicto armado. Entonces es importante mencionar que tratamos de hacer una búsqueda de 3 testimonios de este libro que contiene desde luego algunos testimonios más para poder llevarlos a una producción multimedia. Estos episodios están disponibles a través del fanpage del Observatorio de Derechos Humanos, Observatorio de Derechos Humanos UFPSO, y también son compartidos por los medios institucionales de nuestra universidad, como el fanpage de la Facultad de Educación, Artes y Humanidades y la página de la Universidad Francisco de Paula Santander Ocaña. Profe, muchos éxitos por este nuevo proyecto y muchísimas gracias por acompañarnos el día de hoy. Y de esta manera hemos llegado al final de esta emisión. Nos vemos en una próxima oportunidad con más información.